domingo, 7:20 de la mañana, hace mucho frío, es completamente de noche. ¿Qué vamos a hacer hoy? Sí, adivinaron. Tenemos torneo. Último torneo de la temporada del Tour Nacional Belga. Nos vamos a Chevetonier. Parece que va a llover, parece que va a hacer frío. Pero bueno, se acaba la temporada. Vamos a ver qué tal nos va. Y vamos para allá. Y bueno, llegamos por suerte con tiempo. Ya estacionamos la bici. Y estamos esperando a Ragnar y a Melis, nuestros dos amigos de Estonia, que nos van a llevar al torneo, a Chevetonier. Un campo que está como a 100 y pico de kilómetros de Bruselas, así que hay que manejar un rato. Pero bueno, para allá vamos, el sol todavía no salió del todo. Pero estamos listos para el último torneo de la temporada, último vlog. Vamos a tener que inventarnos vlogs de otras cosas, pero bueno, último torneo. Vamos para allá. Vamos a empezar la primera ronda. Está lloviendo. Estamos en un lugar muy muy hermoso. No se ve. Con el castillo de fondo. Y empezamos en el hoyo 9. Y hay que pasar por el medio de esos dos arbolitos que vemos ahí. Y la canasta está allá al fondo. Así que nos veremos después de la primera ronda, a ver cómo nos va con esta meteorología complicada. Season, último 8 de la temporada. Salud. Salud. Jan, gracias por todo. Got a 3. Último 8 de la temporada. Y bueno, así se acabó la temporada de Disc Golf, último torneo del Tour Nacional Belga, con el castillo de Chevetonier de fondo. Unas rondas un poco para el olvido. Me tocó jugar bajo mi rating, una ronda más 10 y una ronda más 11. Oh my god. Así que no fue muy bien que digamos. Pero en general la pasamos muy muy bien, un lugar muy lindo. Esperamos el año que viene volver a hacer otra vez todos los torneos. Pude jugar 9 de los 11 torneos, así que bastante bien. Y nada, espectacular haber formado parte del Tour Belga. El año que viene jugaremos más y jugaremos mejor. Y seguirán saliendo videos nuevos, esperemos. Gracias a todos. Acuérdense de suscribirse, de darle like a esto. Y que siga creciendo el Disc Golf en español. Saludos.